Usted no lo entiende. Mi hermano se enterará de que estoy aquí y vendrá por mí. Nada podrá pararlo. ¿El mismo hermano que la llevó a Strange para tratar de curarla? ¿Qué? No. Jervis me ha tenido prisionera casi toda mi vida y cuando finalmente logré escapar, corrí tan lejos de él como pude. Oh, y llegó a Gotham. Parecía un buen lugar para ocultarse. Hasta que Strange me encontró y me encerró en Indian Hill. Admito que no fue lo mejor ni para ti, ni para tu futuro casero. Eso fue un accidente. ¿Cuando le provocas una infección o cuando le metes fuego? ¡No soy un monstruo! Pero si quiere ver uno. Esperé hasta que mi hermano venga por mí. No sabe de lo que es capaz. Esto no ha terminado. Para nadie. ¿Tienes la infección desde que naciste? Háblame de ello. Si una persona entra en contacto con mi sangre, cambia. Afecta a cada persona de manera diferente. Mi hermano cree que muestra la verdadera naturaleza de una persona. ¿Tu hermano está infectado? ¿Por eso estás tan aterrorizada? Jervis no está infectado. Él cree que estamos conectados. Dos caras de la misma moneda. Mi camino es la sangre y el suyo, la mente. Hipnosis. Va mucho más allá de eso. Se alimenta del miedo, de la ira, del arrepentimiento. Y si se mete en tu mente, estás condenado. ¿Para qué vas a usar eso? Oh, supongo que lo mezclaré con el agua de alguna fuente pública. Crearé unos cuantos monstruos. Por favor, Jervis, por favor. Haré lo que quieras. Claro que lo harás. Porque ahora ya sabes el precio que otros pagarán si no lo haces. No sé qué haría si te perdiera. ¡Vaya, vaya! ¡El señor Gordon ha roto mi hechizo! Es hora de despedirnos de esta repugnante vida. ¡Alice! ¡Nunca me iré contigo! ¿Por qué dices eso? ¡Debemos estar juntos! ¡Tú lo sabes! ¡Te quiero! ¡Estás loco! ¡No! ¡No!